La verdad que tenemos en el Comité Ejecutivo Nacional, tenemos a nuestra Comisión de Honor y Justicia y a nuestro Comité Electoral, que son los que se hacen cargo de evaluar a cada uno de los perfiles que llegan como candidatos a afiliarse a nuestro partido. Recordemos también que ahorita lo que hay es solicitudes de afiliación. Todas esas solicitudes de afiliación que salen, en este caso del Estado de Puebla, se mandan al Nacional. Y en el Nacional evalúan a cada uno de ellos. Después, ya que lo evaluaron ellos y estuvieron de acuerdo, se manda al INE, en donde se tiene que hacer oficial. Los que se llevaron a cabo dentro de las asambleas que tuvimos el año pasado, ya se evaluaron por parte de nuestro Comité Ejecutivo Nacional y de nuestras dos instancias que también tienen facultades para hacerlo, y ya se les mandó al INE, y en las próximas semanas tendremos el resultado de cuántas afiliaciones tenemos en total en el Estado de Puebla. Pero sí, obviamente que tenemos personas que quieren a nuestro partido, que tienen esos ideales y que tienen esos principios, que por supuesto que van a evaluar a cada uno de ellos. Le agradecemos.